trata de inaugurar una exposición única en el sentido de que no solo versa sobre Buñuel, sino que recoge unas fotografías hasta ahora inéditas del rodaje de Buñuel durante Viridiana. Es decir, no deja de ser una radiografía de cómo Buñuel trabajaba en una de sus más emblemáticas películas, por no decir la más emblemática. Es una exposición que marca un antes y un después también en la historia de las exposiciones del Centro Buñuel Calanda, por lo que significa la posibilidad de tener material original, las fotos originales que Massats hizo de Luis Buñuel en el rodaje de Viridiana, que nos permiten entender un Buñuel íntimo y un Buñuel profesional viéndolo trabajar, y que dimensiona también la importancia de este Centro Buñuel Calanda, que es capaz de albergar una exposición de este nivel. Bueno, yo lo que quiero es volver a agradecer una vez más a los responsables de Cultura del Gobierno de Aragón, tanto al director general como a la propia consejera y el presidente del Gobierno, que sin su apoyo, pues tampoco ni la consejera ni el director general podrían hacer todo lo que están haciendo. Y creo que por primera vez desde hace muchísimos años, Buñuel está, no sé si en el sitio donde debería estar, porque creo que todavía puede ir mucho más lejos, pero está en un nivel mucho más alto de lo que ha estado nunca hasta ahora, y eso además a Aragón le va a venir muy bien, porque la marca Aragón con Buñuel al lado gana muchísimo, muchísimos enteros. En esta exposición lo que se puede ver es a Buñuel trabajando. Se le puede ver además también pensando. Ramón Massat tiene la inteligencia de decidir, cuando consigue entrar en el rodaje de Viridiana, no tratar de retratarlo todo, sino procurar solo convertir en el centro de sus fotografías la figura de Buñuel. Vamos a ver a Buñuel relacionándose con los actores, a Buñuel marcándoles los gestos, a Buñuel consultando el guión y en algunos momentos descansando o pensando sobre cómo solucionar cuestiones de la película. Nadie de la comarca del Bajo Aragón, pero de la comarca del Bajo Aragón, entendemos como comarca histórica, debería de dejar pasar esta oportunidad de ver esta exposición, que va a estar hasta después de Semana Santa y que, ya digo, merece la pena, porque no es fácil ver en el territorio, en nuestros pueblos, una exposición del nivel que tiene esta exposición de Massat sobre Viridiana.